Es una actividad donde el dramaturgo, el director, los actores y otros creativos conjuntan sus experiencias, formaciones y anhelos en la puesta en escena. Si nuestra mirada se desplaza apenas unos centímetros del escenario, encontraremos un mundo pletórico de personajes que por su condición de ilusionistas desaparecen ante las miradas del público. Nos referimos a los técnicos del teatro. En este programa conoceremos a hombres y mujeres que integran los equipos técnicos y de realización. Durante años, ellos han dado forma, textura, color y sonido a la escena mexicana. Chinga, no me bañé. Nada más me eché salivita. Muy bien. ¿Me la guías de aquel lado, por favor? Realmente los técnicos no debemos de vernos nunca. Nosotros somos unos ayudantes de vendedores de ilusiones y de imágenes y de figuras y de espectáculos que realmente siempre debemos de cuidar que no se nos vea. Considerados como los artesanos de la escena, hoy los técnicos de teatro salen de la oscuridad donde habitan para dejarse ver como personajes de carne y hueso afanados en la construcción de la escena mexicana. La historia comienza con su llegada al teatro y el enfrentamiento al oficio. Estuve trabajando en teatro de revista, el Fábregas, el Iris, el Lírico, el Ideal, y posteriormente me mandaron para acá. Mi padre también trabajó en el teatro, él estuvo en Bellas Artes como tramoyista, de ahí se jubiló, mi hermana también trabaja ahí, tengo un hermano que también trabaja en teatro, y se te va haciendo ya una costumbre. Generalmente los muchachos vienen aquí por dos razones. Una es un poco por la herencia. Alguien trae a su hijo, trae a su primo, trae a su sobrino y cosas así. Y a veces, pues bueno, por la cuestión sindical, pues yo me voy, tú te quedas. Lo que sí me considero es que soy un agente, un poquito como los actores en el teatro, hecho en las tablas, ¿no? Es decir, las tablas del sonido, ¿no? Todo el que gusta se le enseña y va aprendiendo de uno mismo, si se va haciendo una cadena, una escuela, porque para la tramoya o para no hay escuela, es el tiempo el que va haciendo la escuela, si uno quiere aprender. El jefe de foro es el responsable de todo el personal técnico y hay un responsable por taller o por área escénica. Entonces hay un responsable de tramoya, un responsable de iluminación, un responsable de utilería, una responsable de vestuario y un responsable de audio. Yo me acuerdo cuando empecé en esto, empezamos con papel, todos los telones eran de papel, no aquí sino en los demás teatros y aquí también. Luego vino la construcción de telones ya en la mano y ahora estamos trabajando madera y ahorita ya están otra vez con lo del aluminio, fierro. Tú puedes poner una obra sin escenografía, sin piernas, sin bambalinas, sin telones, pero pones un vestuario espectacular y te va a vestir toda esa obra. Todo ese espacio lo va a llenar simplemente el vestuario. Es tan simple como que tenemos orejitas y hay que oír las cosas, ¿no? Es decir, no puedo concebir un teatro sin sonido, ¿no? El hecho de que no se puede, esa palabra no existe en el teatro. Se hace todo el esfuerzo que más se pueda para sacar adelante esto. Pero no esa palabra, no la conozco yo, que no se puede. Que le den tiempo a uno y todo sale. Esa palabra no existe en el teatro. El hacer los famosos relámpagos siguen siendo con el acercamiento de dos carbones y hay un técnico electricista y crean exactamente a escala teatral
el resplandor y el brillo característico de un relámpago. Tramoya, utilería, electricidad, iluminación, todo. Todos somos un engranaje completo para presentar un espectáculo honestamente, ¿no? Cuando tú empiezas a montar una obra te vas a volver loco. No vas a dormir, no vas a comer. Los últimos días van a ser los más terribles de tu vida porque el tiempo se te va a hacer chiquito. Yo creo que sufrimos igual que el cantante o el actor, si tiene alguna fallita o algo, pues también sufrimos. Y si les va bien, pues nos va bien a todos. Si sale bien, pues por allá felicitan. Si sale mal, no, pues los técnicos tuvieron la culpa. Me tocó un actor bastante difícil, en donde tú sabes que con el maquillaje las camisas se llegan a manchar. Y para quitar el maquillaje de una camisa en el cuello es muy, muy difícil. Entonces él viene y nos dice, yo no sé los problemas sentimentales o sexuales que ustedes tengan, yo no sé por qué no me lavan bien mis camisas. Mucha gente queda maravillada de uno y mucha gente le tira a uno también. Porque que es uno sucio, que es uno despistado. Pero no los despistados son muchas veces errores porque estamos llenos, el telar de aquí del palacio está lleno de escenografía. Y entonces eso hace que lleguemos a tener un error, que se llegue a colgar una pieza y pegue con la otra y se atore. Hay gente, técnicos, que aman su trabajo y que son pues, sumamente profesionales, ¿no? Y entonces uno también tiene que distinguir cuando un error humano se da por una situación, digamos, inevitable, o cuando se da por una situación de negligencia, que es también común, ¿no? Tensión, enfrentamientos y prisas son elementos que inevitablemente aparecen en todo proceso escénico al acercarse la fecha de estreno. Tirando de un lado de la cuerda, los creadores, y del otro, los técnicos. Como público, no vemos la complejidad de esos procesos creativos y las relaciones que se establecen entre estos dos equipos. En la medida que el creador venga organizado, en esa medida el trabajo de los técnicos es más fluido. Sin embargo, nos enfrentamos también a creadores que el aspecto técnico no lo manejan y entonces técnicamente nos complica muchísimo la relación de trabajo. El tener que adecuarnos a las percepciones de un artista que sabemos que no ven igual que nosotros y que nos semeja un poco a ellos cuando nos permite ser coadyuvantes de un acto creativo. A ellos les ha gustado no tener voz. Son la parte callada del teatro y paradójicamente quizá por ello la más sabia. Hay entre la sabiduría y la expresión una relación paradójica, porque de que saben, saben. Y aquellos que están detrás del escenario, entre cajas, entre piernas del teatro, hacen el teatro como lo hacen los actores, como lo hacen los directores. A pesar de que el trabajo técnico esté atrás, esté oculto y que el público no lo vea, el resultado final es producto de un trabajo intenso de los técnicos. Es imposible levantar el telón sin esos compañeros. Mi hijo pequeño tendría que sería 5 años. Y él fue en alguna ocasión, alguna función, y me preguntó, oye, papá, ¿tú aquí vives? O sea, eso a mí me hizo sentir calambres, ¿no? Porque me estaba dando a entender que él no me conocía. La mayoría de las mujeres de teatro somos divorciadas o no tenemos una pareja porque los maridos no comprenden eso. La familia es la que no le gusta que esté uno en esto. Luego dice, ay, qué cochino trabajo, ay, qué esto, nunca estás con nosotros. Se olvida uno, yo creo, en un momento en que tenemos familia, que tenemos problemas. Tú no puedes estar todos los días en la casa, el que tienes que salir a las 10, 11 de la noche, el que sábados y domingos no estás. Entonces,
no lo entienden. Dejamos lo de la casa en la casa y ya llegamos aquí y nos metemos en la obra, en el trabajo. Pues no es que no esté uno con ellos. El trabajo le gusta a uno, lo absorbe. Y yo prefiero estar en mi trabajo que en mi casa. La familia ya lo sabe. Somos, como a veces vulgarmente dicen, teatreros. Cuando yo llegué a París, mala fama, el electricista del Teatro Sara Bernard me recibió, me aventó el plano, me dijo, el espectáculo es usted, ahí nos vemos, y se fue. Y el otro día llevé la secuencia, siempre con cierta burla, quién sabe qué. Necesito un hombre en cada piso para poder afocar. Sí. Empezamos a iluminar, a enfocar y todo eso. Y cuando llevaba yo la mitad del espectáculo, me quería dar beso, ¿no? Tú eres un as. No, le digo, allá en México hay muchos como yo. Y en el momento en que se abre el telón y empiezas a ver todo lo que ya está puesto ahí, dices, lo logramos. Ellos piden un reconocimiento. Un reconocimiento, y puede ser mínimo. Hubo una época en que nos discriminaron de los programas y los muchachos, pues, ¿qué les cuesta ponernos? No es que el programa ya no cabe, pues, que sea en letra más chiquita, ¿no? Nosotros somos parte de esto y también nos lo merecemos, aunque en muy pocas ocasiones no lo den. Que nos pongan, que vean que funcionamos y que yo le pueda enseñar a mi hijo, mira, aquí salgo yo, ¿no? Es esa vanidad que tenemos todos, ¿no? Te alimenta el ego. Y te alimenta el alma y te dan ganas de seguir haciendo y haciendo y haciendo. El aplauso es un alimento para nosotros, porque si les gusta la escenografía, nuestro trabajo salga limpio y escuchamos el aplauso del público, lo transmiten a nosotros también. Y creo que es lo más maravilloso cuando escuchamos los aplausos. Decimos, se terminó y lo hicimos bien. Eso es lo más grande que podemos tener. Nosotros como técnicos el aplauso, aunque estemos atrás. Un sueldo más para nosotros. Creo que también nosotros también tomamos parte de ese aplauso y nos sentimos también a gusto con los aplausos del público. Yo mismo me aplaudo cuando me gusta algo. Thank you.